Ministerio de Educación le puso la lupa a esta situación y le hará una visita a la Universidad Javeriana y a los diferentes puntos en donde se realiza las residencias y todas las prácticas que deben hacer los profesionales, y ya mañana se adelantará esa visita para que se vea cómo sigue la situación y cómo están en estos momentos en calidad de estudio estas profesionales. El Ministerio de Educación realizará una visita preventiva a la Universidad Javeriana para verificar las condiciones de calidad de los residentes de los programas de salud. Esto tras conocerse el fallecimiento de la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga, residente de cirugía. De igual manera, se reporten las acciones adelantadas para la prevención y atención de los riesgos de salud física y mental, así como la implementación de protocolos destinados a prevenir cualquier forma de violencia, acoso, prácticas de hostigamiento y suicidio. Desde la Universidad Javeriana se realiza una evaluación de los hechos que pudieron desencadenar en el fallecimiento de la doctora. Yo hablé con sus compañeros y ellos estaban sorprendidos porque la veían aparentemente bien, aunque parece que ella se había manifestado que se sentía con presión y algunas dificultades con algunos profesores, pero no habíamos recibido propiamente una queja formal de ella. Si bien en un estudio realizado por esta misma institución arrojó que el 49% de los residentes de cirugía en Colombia dice sentirse acosado laboralmente, en lo que va de este año la universidad ha recibido una queja formal en los programas de medicina. Pero lamentablemente también hay momentos de trato duro, de trato difícil con los estudiantes, y eso es lo que queremos prevenir, evitar y manejar cuando haya lugar. Incluso se propone ampliar el tiempo de estudio para disminuir la carga. ¿Cómo podemos ampliar probablemente las especialidades en tiempo? Para dar suficiente tiempo, para dar las horas de vuelo que se requieren para atender mejor al paciente. La universidad construyó un plan para las acciones de mejora y un estrecho seguimiento a los casos de acoso laboral. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.